Tupiza y Villazón, padres de familia instalaron puntos de bloqueo por el pago del desayuno escolar. Padres de familia bloquean estos dos puntos de la carretera que atraviesan la localidad de Tupiza. Ustedes pueden apreciar lo que ocurre precisamente en Potosí. El bloqueo es parte de una protesta. Padres de familia bloquean dos puntos de la carretera que atraviesa la localidad de Tupiza, en el departamento de Potosí. El bloqueo es parte de una protesta que ya lleva semanas en esa localidad, en la que los padres exigen el pago de una canasta familiar. Estamos peleando por un bien común de todos. Muchos estamos tal vez sin comer, sin dar alimento a nuestros hijos, pero para eso estamos trabajando, estamos luchando. Estamos desde las cero horas sin dormir, peleándonos, haciéndonos faltar el respeto como madres de familia. La movilización local provocó la reacción de algunas personas que exigían se levante esa medida de presión para permitir el paso de los motorizados que pretendían llegar a la frontera. El bloqueo sorprendió a militantes del MAS que iban rumbo a Villazón a un acto. Los cortes de vía se han organizado en la denominada Tranca al Norte de Tupiza y en Yurcumo, por el sur.